sacando los mares. Y la acción que luchando rompe las cadenas de la ciudad. La tierra bendita, el sol ilumina, porque Dios no. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre. Conciudadanos, compatriotas, compañeros, pueblo de Lima, saludo emocionado después de 9 años al pueblo peruano que supo ponerse de pie, marchar por las calles, lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad. Y 9 años después, 9 largos años después, estoy aquí para ratificar ante todos ustedes mi fe, mi compromiso, mi creencia profunda en el Perú, en su juventud, en su pueblo y en el propósito común que Allá de la Torre nos enseñó de hacer en nuestra tierra una patria de pan con libertad para todos los peruanos. Por eso, en esta hora dramática y aciaga, que recuerda el dramatismo de la guerra con Chile, en esta hora dramática en que hay incertidumbre, desilusión, cólera y pena, yo vengo a traer al Perú en nombre de todos ustedes una propuesta de esperanza, una propuesta de trabajo, una propuesta de descentralización y de democracia. Pero quiero ante todo hacer una confidencia a ustedes. Por 9 años he caminado solo el mundo. Y a cada paso me decía, podrán vejarme, podrán insultarme, podrán alejarme, pero no romperán mi fe, no quebrarán mis ideas, no quebrarán mis compromisos, no podrán impedir que esté nuevamente junto al pueblo. Y por lejana sea la distancia o profundo fuera el sueño de la muerte, yo sabía que algún día vendría a estar con ustedes, para con ustedes y con los demás peruanos comenzar otra vez el camino. Por eso, porque sabía eso, vengo sin rencor, sin ningún encono, todo quedó atrás. Vengo sin vanidad ni soberbia, sin triunfalismo. Aquí está mi mano extendida a todos los peruanos, aún a los adversarios. El dolor y la desgracia del pueblo es muy grande para que nos dividamos. Aquí está mi mano extendida por el Perú y mi saludo a todos los candidatos, mi saludo a todos los peruanos para con ellos labrar un gobierno de unidad nacional, que es lo que el pueblo quiere, un gobierno de unidad democrática para reconstruir nuestra tierra. Yo quiero dirigirme a los jóvenes con los que voy a entablar un diálogo, porque ellos jamás me escucharon. Les dijeron, no escuches a Alan García porque te puede convencer. Esa fue la mayor objeción que se me hizo. Apaga el televisor que te puede convencer. Déjese convencer, peruano. Déjeme explicar.
En democracia son las razones, son los argumentos, es la libertad, son las cifras, son los datos con los que se discute, no las pasiones, no las invectivas, no los montajes, no las patrañas, no los muñecos en los que fue experto el régimen fujimorista. Le pido a esa juventud que me escuche, porque tiene el corazón abierto sin encono ni maldad. Y le digo que me escuche, porque yo soy aprista, porque soy y seré aprista, pero soy algo más que aprista. No soy solamente aprista, yo acompaño a cada peruano en su vida. Yo quiero acompañar a cada peruano en su preocupación y en su angustia. Yo estoy con mis compañeros y con otros ciudadanos y jóvenes que han venido. A todos ellos, a los jóvenes les digo, estoy aquí como aprista, pero estoy con ustedes también y con todos los peruanos. De manera que por todos estos conceptos, yo vengo ante ustedes, pero vengo sin rencor. ¿Qué importa lo que hayan podido decir de Alan García? ¿Qué importa lo que me hayan hecho sufrir a mí y a mi familia? ¿Qué importa si lo que a mí me importa es lo que ha sufrido el millón de desempleados? Lo que han sufrido todos los que trabajan 10, 14 y 15 horas. Lo que han sufrido los que ganan la mitad del salario. Lo que han sufrido los campesinos que no tienen crédito. Yo me acuerdo de ese hermoso verso de Calderón de la Barca que todos aprendimos y repetimos, porque caminando las calles y muchas veces solo, yo decía, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo volveré a ver el Perú? Y me comprometía a estar después de muerto junto a ustedes, en espíritu, a tener la fuerza de traer mi espíritu hasta aquí para acompañarlos. Y yo repetí ese hermoso verso de Calderón de la Barca que dice que yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Yo no sé y no quiero despertar ni odios, ni rencores, ni gritos, ni vejámenes. Perdono a todos los que me gritan. Perdono a todos los que me injuriaron. Perdono a todos los que me dejaron. Los perdono en nombre del Perú. No sé a dónde me conduzca la vida. No sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la patria. ¡Arriba las esperanzas! ¡Arriba la juventud! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Eva Torres! ¡Viva el APRA! Porque nuestra gente es alegre y en su cantar pone fe en el Perú, dedico esta canción que es una oración a la patria. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. La nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud.